Egun hon guztioi eta mil azker larun bat goiz honetan bidegileak zarien ekitaldi honetara gerturatu zareten guztioi izenak berak dioen bezala bidegileak izan dira gure gizartean zari hau jaso duten guztiak. Kompañeras, kompañeros, gracias. Os doila bienvenida a esta Tercera edición de los premios Bideguileac. En esta ocasión, nuestra premiada Natividad Alonso Estalayo, Tachi, nos acompaña. Sorionac, gracias. Y está aquí presente. Y está, está aquí presente. Junto con su hija, su hijo, su marido, su familia y su nieta. Tenemos aquí tres generaciones maravillosas junto con nosotras. A Maider Echevarría García, alcaldesa Maider, gracias por acogernos. Y, por supuesto, a Eneco Andueza Lorenzo, secretario general y futuro lendacari, agradecerle siempre su apoyo y el compromiso que ha demostrado con esta iniciativa. Tercera edición de los premios Bideguileac. Iniciativa que le agradecemos también a otra mujer importante en mi vida, desde luego, a Teresa La Espada, que también nos acompaña hoy aquí. Iniciativa que pone el foco a las que nos pre predeci pre predecieron perdón, tan valientes, tan necesarias. Recordamos a Pilar Arenales y a Esther Cabezudo y, por supuesto, también a Aurora Bascarán. Hoy me siento muy afortunada, me siento muy afortunada porque he podido acercarme a través de estos premios a conocer la vida y el compromiso político y feminista de muchas mujeres de nuestro partido. También a conocer la trayectoria en igualdad de Ermoa que ha sido referente y lo sigue siendo en igualdad y en defensa de los derechos y libertades de las mujeres. Encuentro en ellas, encuentro en todas estas mujeres una determinación y unas creencias muy arraigadas que me hacen pensar orgullosa que soy parte de una genealogía de mujeres luchadoras, de mujeres feministas, de mujeres socialistas. Tenemos también en Hermo a Beatriz Gamit, que me ha ayudado también a preparar estos premios, a que le doy la gracia, a quien recoge este testigo tan estupendo. Y por supuesto, Aroa, tenemos aquí a grandes representantes del socialismo y del feminismo. ¿Qué decir de Tachi? Toca ahora glosar un poco su figura. Os voy a decir que si veis, tengo tres, cuatro, cinco hojas sobre todo lo que he aprendido de esta mujer. Eh, con la que bueno pues también he compartido he podido tener eh, ahora que nos lo permiten las tecnologías hasta videollamadas para vernos y poder conocernos y poder hablar con tranquilidad verdad tiene un compromiso y una militancia la verdad eh, del que nos podemos sentir muy orgullosas y muy orgullosos tanto en el partido como secretaria de igualdad en Vizcaya del año eh, en dos mandatos del año 2002 al 2010. aquí en la, en, en la ejecutiva de vizcaya, por ejemplo, eh, tachi tuvo la iniciativa de activar, de movilizar dentro de las agrupaciones a una mujer referente en temas de igualdad y, bueno, pues organizar un consejo de la igualdad que de alguna manera, de alguna manera ayudaba, empujaba, no, eh, a, eh, a trabajar todos los temas de igualdad, dando eh, Muchas, eh, mucha formación y dando eh, mucha legitimidad, sobre todo, a todas, a todas las mujeres. Eh, y, desde luego, eh, en sus responsabilidades municipales, impresionante trayectoria la de nuestra compañera, cinco legislaturas con Francisco Berjón y después con Carlos Totorica. Hermoa ha sido el escenario de, desde el que ella ha trabajado y ha luchado sobre todo por y para las mujeres de Ermua, pero también por y para todas nosotras también. Eh, algunas, de, algunas de sus principales aportaciones creo que eh, merece que las, que las digamos. En la, en la legislatura del 87 al 91, eh, en el año 88 en concreto, se abrió el, pis, el primer piso refugio para víctimas de violencia machista de la comunidad autónoma. Y eso lo hizo ella, y eso lo hicimos también desde Ermua. Esto algo que en ocasiones incluso no repetimos lo suficiente. También ese año se abrió la oficina de atención general a temas de la mujer, una oficina que hacía sensibilización, una, mujer, una oficina que hacía empoderamiento. Muy, muy importante. Eh, Hermoa ha sido, como os digo, el escenario de todo el trabajo que ha desarrollado Tachi, también junto con otras mujeres, eh, en un contexto también de desarrollo en el que faltaban muchas cosas. ¿no? Y estas mujeres fueron bandera, fueron abanderadas de eh, la... Petición de la lucha por, la, eh, por, por la, el derecho a tener los servicios también básicos de alcantarillado, eh, en salud, etc. Ahí estaban ellas y eso es feminismo del bueno, muy importante. Ya en el año 95, en la segunda legislatura de, en la que eh, tenemos a Tachi, del 95 al 99, se crea la Concejalía Específica de Igualdad, ya con presupuesto propio, y ella eh, continúa ¿no? esa carrera de más de 20 años en, como, como concejala. En el 95, primer plan de igualdad, también muy referente en la comunidad eh, autónoma. Ella recuerda que. Eh, todo se, todo se debatía en aquellos momentos, todo se discutía, pero ella tenía una gran determinación y peleaba por lo que consideraba. En la legislatura del 99 al 2003 eh, se empieza con el trabajo de la Casa de las Mujeres, ahí, como me decía ella, con grandes. Debates, grandes discusiones, y ella me decía: Pero yo lo tenía claro desde el principio. Había que poner en marcha la Casa de las Mujeres, y en el año 2003 esta mujer y nosotros pusimos en pie la primera Casa de las Mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Eso es muy importante, que sepas que ahí está eh, un trabajo de, de grado. Eh, que en la universidad se dedica a esta Casa de las Mujeres como referente de trabajo de políticas de igualdad en Euskadi, y esto es realmente importante. En el año 2002, Hermoa recibe premio por la igualdad, puesto que tiene una trayectoria, como veis, impecable. Eh, muchísimas cosas podemos decir, por ejemplo, ella me hablaba eh, de que Soledad Murillo estuvo en Hermoa, Explicando la Ley Orgánica 1-2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, que fue la primera norma remitida a las Cortes por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y fue a Hermoa el 22 de diciembre del 2000. Bueno, el 22 de diciembre fue aprobada por unanimidad y ella, Soledad, estuvo explicando en Hermoa esta ley. Como veis, hay estado, ha estado Hermoa y la figura de Tachi. Eh, bueno, pues siempre en, en vanguardia y siempre en primer, en primer lugar. Eh, y en, en el 2011 al 2015, pues se eh, siguen haciendo cosas, ¿no? Por ejemplo, ella me hablaba de cómo eh, trabajo mucho porque en los presupuestos todos los, todas las áreas del, del ayuntamiento dedicaran eh, una parte de su presupuesto a hacer igualdad. Esto que en la teoría... De la, del feminismo y de las políticas de igualdad, hablamos de la transversalización, pues bueno, esta, esta es la, la prueba ¿no? de, que, de que estábamos en el, en el buen camino, abriendo, abriendo siempre eh, el trabajo por la igualdad. Eh, en esta legislatura, del 2011 al 2015, se inaugura la Plaza 8 de Marzo, que está... Al lado del ayuntamiento y el paseo de la igualdad. Es decir, también hasta en el plano simbólico ha habido importantes avances y reconocimientos en Hermoa en de la mano de, de Tachi. Fijaros en el tema de los cuidados, que tanto hablamos ahora de los cuidados y que tan importantes son, ¿no? para mí son uno de, de los retos más fundamentales que desde el feminismo y la igualdad tenemos que, que abordar. Bueno, pues hicieron una campaña en Hermoa con distintos hombres deportistas en los que aparecían ya. Bueno, planchando ¿no? y haciendo otro tipo de tareas, ¿no? bueno, pues cuestionando esta masculinidad ya hace muchos años, así que nos tenemos que mirar en, en, el, en el trabajo de las, de las que estuvieron antes que nosotras, porque seguro que aprendemos. Incluso Imanol Arias hizo una campaña sobre juguetes no sexistas para el ayuntamiento de Hermoá, no Fijaros, esto que no lo conocía yo y me ha, me ha sorprendido. Para, para bien, evidentemente. Bueno, podía, como os digo, citar eh, muchas más, eh, muchos más logros y el trabajo de, de esta mujer, pero eh, después ella también podrá dedicarnos unas palabras. Eh, simplemente deciros o decirte ¿no? que, si, que también lo dije el año pasado en los premios Bidegui-Leac, en la que si yo estoy aquí, si estoy en política, si me atrevo con un cargo público, si me atrevo a ponerme delante de este atril que casi me tapa, efectivamente, <laughs> es por vosotras, es por vosotros. Es sobre todo por mujeres como tú que estuvieron antes y sobre todo que estamos ahora y muchas que vendrán, que vendrán después. Y en esta cadena destaca para mí también una, una mujer, Maider Echevarría García, alcaldesa socialista de la ciudad de Vitoria que nos acoge en el día de hoy. Una mujer feminista con las ideas claras que mucho tiene que ofrecer a esta ciudad, a sus hombres y mujeres, y que mucho tiene que escribir todavía en el libro de la historia de las mujeres socialistas. Y esto se nota, se ha notado desde ya, desde que está Maider en la alcaldía, para empezar, porque entiende perfectamente que el impulso de la igualdad tiene que ser transversal para que empape toda la política pública municipal, por eso depende de la alcaldía y eso es muy importante y lo sabemos quienes, nos, quienes conocemos de, de cerca las políticas de, de igualdad. Y así lo asumió y eso hay que decirlo. El presupuesto municipal en destinada a igualdad se incrementa un 16% respecto al año anterior y va a contar las asociaciones de mujeres y el feminismo y la lucha por la igualdad, va a contar con más subvenciones, va a contar con más, con más apoyo. También se va a poder. Eh, ampliar la actividad de esa casa de las mujeres, primera casa de las mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi, de la mano de Tachi. Bueno, pues sin más, le doy la palabra a la alcaldesa Maider Echevarría García. Maider. A todos y a todas, gracias por asistir a esta convocatoria también organizada por nuestra compañera Patricia. Gracias, Patricia. Y bueno, pues me gustaría sobre todo saludar a, a, a dos grandes personas: a Tachi, la protagonista del día de hoy, y a nuestro, bueno, y a nuestro próximo lendacaria, Enecuandueza. Es un placer. Aplausos.